El joven de 18 años trabaja como taxista en un radiomóvil. Retornaba a su domicilio en la zona de Caracara, cuando en el camino fue interceptado por un sujeto que le impidió el paso de su motorizado. La víctima, creyendo que se trataba de una persona que requería ayuda, descendió de su automóvil, se acercó y es cuando lo apuñalan en al menos 3 oportunidades. La víctima manifiesta que a esas horas estaba recogiendo a su domicilio. Él trabaja como chofer de un radiotaxi. Sí. Y al momento de ingresar a su domicilio es interceptado por una persona de sexo masculino, el cual intenta en primera instancia robarle, pero una vez que se niega, se rehúsa a entregar sus pertenencias, este saca un arma blanca, prácticamente un cuchillo, y le proporciona varias heridas punzocortantes a la víctima. El delincuente se dio a la fuga a bordo del motorizado de la víctima e intentó esconderse en las viviendas de la zona. Afortunadamente, tras una hora de persecución, lograron capturar al delincuente, todo gracias a la ayuda de los colegas de la víctima, que fueron alertados a través de la radio de comunicación. La víctima llama por radio, de su radio de comunicación, de su radio móvil, a su central y pide ayuda a sus compañeros de trabajo. Es así que los choferes de ese radio móvil hacen una búsqueda y localización de este sujeto agresor y es claramente identificado. El sujeto se salvó de ser linchado gracias a la intervención policial. Fue trasladado a dependencias de la Fuerza Anticrimen. Será procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Y sobre este caso, familiares piden justicia. El joven se encuentra internado. Él estudiaba y trabajaba para sustentar a su esposa, que se encuentra embarazada. Mi cuñado estaba rondando, como él trabaja en las noches. El tipo se había parado en medio de la avenida, no le ha dejado pasar a mi cuñado y mi cuñado ha salido del auto para tratar de ayudarle pensando que era un borracho y es en ahí donde el agresor le ha agredido, posiblemente sí le ha intentado robar el vehículo. Tiene 3 heridas, 2 en el pulmón y 1 en el tórax. Mi cuñado trabaja en radio móvil, por suerte él ha logrado comunicarse con la central del radio móvil y es en ahí donde todos los que trabajan se han organizado, han estado en persecución por una hora, más o menos, una hora y media. Los policías ni siquiera se han aparecido en ahí, es donde se había entrado a un domicilio particular, es en ahí donde lo han detenido, han logrado agarrarle. El estado de salud de mi cuñado es de gravedad.